Preparado, ¿eh? Que voy a dejarlo ciega. Gracias a la incalculable ayuda de Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma y me he enganchado a RuPaul. Y creo que se me ha pegado un poco porque me he venido arriba y mirad esto. Si no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, un amigo me recomendó una serie que se llama RuPaul, que está en Netflix, que es de drag queens, y madre mía, tienen un arte que yo alucino, y se hacen unas cosas a los ojos muy locas, así que me he venido arriba. Y antes de empezar con el vídeo, porque sé que me vais a preguntar, luego se me olvida ponerlo en la caja de información, os lo digo ahora, ¿vale? Lo del ojo está hecho con estas dos cosas, es la paleta de Suerva y de NYX. He usado esta sombra para hacerme la transición y luego he usado este verde y este verde para crear toda la zona exterior. Y para dar un poquito de luz, pues he usado esto, que es una sombra suelta de Too True Eyeshadow Dazzle. Esto me vino en un pedido que hice a Primor hace eones, me vino de regalo, de esto que a veces te echan alguna cosita. Y total, que cogí un poco de Fix Plus y una cosa llevaba a la otra. Y, pues eso. Y en los labios, que también me vaya a preguntar, solo llevo este lápiz que es de Wet n Wild, el Color Icon, en el tono 712 Willow. Y encima el Gloss Fairy Floss de Colourpop. Y ya está. Con eso ya tenéis la esencia de este look. Oh, you touch my ta-la-la. Bueno, vamos al lío, porque si estáis viendo esto es una de dos, o porque tenéis mucho cariño por mi ser, que eso me complace, me hace ilusión, la verdad, me hace ilusión, o porque sois tan afortunados y afortunadas de que os vais de viaje y no tenéis muy claro qué echar en la maletilla, os estáis buscando inspiración. Porque ya estáis la Semana Santa, justo después vienen las vacaciones de verano y cuando menos lo esperéis estamos otra vez con las campanadas y la uva. El tiempo va muy rápido para mi gusto. El caso es que yo he hecho una lista, la he escrito, en serio, no me lo estoy inventando, he escrito un montón, para que no se me olvidase nada. Con mi idea, con mi pensamiento y mis conclusiones a lo largo del tiempo sobre qué debería haber en un kit de maquillaje para viaje. Bueno, en el mío, porque cada persona es un mundo, pero bueno, yo os voy a compartir qué pongo yo en el kit, qué no, qué añado, qué quito, todas esas cosas. No me entretengo nada y vamos directamente al lío. Lo primerísimo que hay que tener en cuenta es la protección solar, porque salir a la calle sin protección solar, ya no hablo de en verano, todo el año, hay que llevar protección solar todo el año. Mi favorita ahora mismo, no he probado muchas, tampoco habré probado como 8 o 9 tipos de protecciones solares, tampoco son tantas. Esta es de Bioderma y es la Photoderm Max Factor de Protección Solar 50. Lo que me gusta de esta es que tiene tacto seco. Y es que una vez que te has puesto la protección solar, se asienta y se queda como una especie de efecto polvo, que es súper cómodo, porque a mí no me gustan nada estas protecciones solares que luego te toca un poco así y llevas toda la protección solar en la mano. Y luego también que tiene un poco de color y entonces si no queréis usar maquillaje, con esto solo ya iríais bien porque unifica un poco el tono. Es casi como una BB cream o una CC cream. No tanto, porque no tiene tanta cobertura, pero me gusta muchísimo. E incluso si la usáis debajo de vuestra base de maquillaje, cuando pongáis la base que vayáis a usar, pues esto va a ayudar un poco con la cobertura. Y me gusta un montón. Pero ¿qué pasa cuando las horas van pasando y necesitamos reaplicar la base? Porque eso no dura eternamente. O sea, la base no, la protección solar. A mí me gusta esta. Es en spray de la Rose Posay. Y os la he enseñado un montón de veces. Esta es la Antelio. Esta es la XL, pero la venden más pequeña y es ultra ligera. También tiene factor de protección solar 50 y esta lo que hago es, normalmente tengo una más pequeña, ¿vale? Esta la tengo en casa, pero lo que hago es que la llevo en el bolso y cuando han pasado un montón de horas desde que estoy maquillada me aplico un poco por encima y listo. Lo uso, si me voy a retocar el maquillaje completo, lo uso justo al final de retocarme, o sea, cuando ya he eliminado los brillos, he vuelto a aplicar polvo, lo que tenga que poner. Lo último sería el protector solar, pero estas dos cosas son muy importantes y yo esto lo llevaría en el bolso siempre. Bueno, esta la dejaría en la maleta, en el hotel, Airbnb, piso de un amigo, casa de mamá o papá, donde sea, y esta sí que la llevaría en el bolso. Ahora, si os vais de viaje, si vais a salir y vais a estar mucha hora en la calle, yo es que soy de esas personas que salen del hotel por la mañana y ya no vuelven hasta por la noche cuando ya no pueden soportar más sus propios pies. Lo suyo es que tengamos una prebase de maquillaje que nos ayuda a prolongar la duración. Cada piel es un mundo, entonces os recomiendo que uséis la prebase de maquillaje que mejor os funcione, pues si tenéis la piel deshidratada, o la tenéis con rojeza, o la tenéis sensible, o lo que sea. Yo os voy a enseñar las dos bases que más estoy usando últimamente, que son la Goodbye Pores de Catrice y la base de la prebase de Lancôme, que se llama Blur & Go. Esta es súper económica y es bastante fluida, la podéis aplicar y deja un acabado como un poco siliconado, ayuda a rellenar bien los poros y hace que el maquillaje aguante más tiempo. Y por otro lado tengo la, otra vez, Blur & Go, y de esta me ha gustado que me da la sensación de que cubre muy bien toda la zona de los poros, así que
estas dos son mis opciones favoritas ahora mismo, pero vosotros elegid la que mejor se adecue a vuestra piel. Otra prebase que quiero recomendaros, que se me había olvidado, es la Unicorn Drops de You Are The Princess. Esta me gusta un montón porque es como rosa y tiene un acabado muy luminoso en la piel. Da una sensación de piel jugosa y fresca que me gusta muchísimo, así que si no estáis buscando algo para los poros, porque yo me he centrado en los poros, pero no tenéis por qué tener piscinas para enanicos, esta os puede encantar. A mí me gusta mucho eso, deja un acabado como muy luminoso. De hecho, si no me voy de viaje, si estoy en casa, suelo combinar esta en el centro del rostro y esta por todo el contorno y da mucha luz. Pero bueno, base de maquillaje. Yo os recomiendo que llevéis una que sea de larga duración. Eso no significa que tenga que ser especialmente cubriente ni pesada ni nada de eso. Hay un montón de bases de maquillaje hoy en día que cubren sin apagar la piel, sin dejarla asfixiada y que duran un montón de horas. Yo voy a enseñar algunas de mis bases, de las que más estoy usando ahora, que creo que entrarían bien dentro de esta categoría. Y la primera low cost es la infalible 24 horas de L'Oreal. Esta es la Fresh Wear. Es muy ligera, pero la cobertura que tiene es muy alta y aguanta bien a lo largo de la hora. Yo normalmente suelo perder siempre cobertura en la zona de la nariz, pero para eso ya hagamos cuenta la solución que tengo. Y más entrando en alta gama, por si os apetece una opción de esta categoría, la Double Wear de Estée Lauder. Si la usáis con esponja, deja un acabado que es modulable, podéis hacerla más natural o más cubriente. Y se porta muy bien a lo largo de la hora. Y por otro lado, la de Clinique, la Super Balance. Esta me gusta porque es como, no sé explicarlo, es como si en las zonas en las que tenéis alguna deshidratación o descamación o lo que sea, como si la hidratase, pero donde hay grasa no desaparece. Es como que está muy bien balance y ya está. De todas formas, de todas estas opciones yo votaría por esta, por el packaging, porque es de pan, pero tiene el tapón y así no liáis un desastre en la maleta. Corrector, uno que os aguante, el que sea que os guste. Yo normalmente a los viajes suelo evitar llevarme productos que sean muy caros porque pueden pasar mil cosas, se os puede perder la maleta, os pueden quitar algo en los arcos de seguridad, se os puede olvidar, se os puede romper, se os puede caer. Patatas, pueden pasar mil cosas. Así que yo siempre intento tirar de cosas que sean más low cost. Y ahora mismo ya sabéis que mi corrector favorito, bueno, ahora mismo, desde hace ya mucho tiempo, de la gama low cost, es el Conceal and Define de Revolution. Este es el C6 y es que me encanta. Me aguanta muy bien, me crea pliegues. Hay que ponerlo, dejar crear los pliegues, eliminarlo y luego sellarlo. Que eso nos lleva al siguiente punto: polvo. Aquí sí que tengo consejos importantes que daros. Mis polvos favoritos, normalmente, sobre todo para la zona de la ojera, son los polvos sueltos, porque me da la sensación de que se aplican más cómodamente y que el resultado es como más pulido. Pero nunca me llevaría unos polvos sueltos a un viaje, porque es que ahí sí que yo veo el desastre venir. Total, que yo recomiendo que os llevéis unos compactos. Mis polvos compactos favoritos son los Perfect Powder de Belle, que ya veis que prácticamente no les queda, más que no les queda dibujo. Y encima huele súper bien. Me gusta mucho, mucho, mucho. Voy a coger... ¿Qué voy a coger, Alma? ¿Esto? Voy a coger esta cestilla mismo y aquí voy a echar un producto de cada categoría de la que os estoy diciendo para que veáis el volumen final que nos quedaría. Así que me llevaría una prebase, una base de maquillaje, un corrector y los polvos. Eso es lo que llevamos hasta el momento. Continuamos. Para rostro, yo, si tenéis la posibilidad, llevaros una paleta que lo tenga todo. Si tenéis en vuestra colección alguna paleta que os encante, que sepáis que todos los productos que vienen dentro os funcionan, que a los tonos os va bien, que os gustan y que... funcionan bien a lo largo de la hora, ni lo penséis, llevárosla. Para mí esa paleta sería la de Chloe en colaboración con Becca, que ya sabéis que me encanta, ser el vídeo de favorito, estoy enamorada completamente. ¿Qué pasa? Que esto es muy caro y yo ni de broma he hecho esto a una maleta y luego veo como los señores tiran las maletas por el aire. No, así que cumpliría todos los requisitos, pero si se me rompe, infarto y no sé, me convertiría en un bicho y algo malo pasaría. Así que no me llevaría eso, me llevaría o una paleta low cost o, en mi caso, como no hay ninguna paleta low cost que todos los productos que tenga me encanten, me llevaría los productos individualmente. ¿Qué significa? Que echaría un bronceador. Estos son de la gama hipoalergénica de Belle, son los Bronze Powder Multifunctional. Aquí ya no queda nada. Aquí el pan lo veo y me está dando mucho coraje porque son buenísimos. Este es el número 2 y todos los productos que he hecho en polvo los uso también como sombras de ojos, que eso siempre ayuda. Y estos me gustan que son, dentro de lo que cabe, bastante compactos, porque por ejemplo el Butter Bronzes de Physics and Formula es súper gigante para echarlo a la maleta, no me gusta. Como iluminador, estos me gustan muchísimo para viaje porque son diminutos, es que parecen una sombra. Son también de Belle, son los Perfect Strobing Highlighter. Y este en particular es el tono 2, pero tienen, creo recordar que son 3 y son muy bonitos. Uno es más neutro, que sería este, uno es más dorado y uno es más rosa. Y yo lo usaría también, bueno, para como iluminador, como sombra, en fin, ya sabéis. Y colorete haría un poquitín de trampa. Os va a encantar, vamos, a mí me encanta. De esto he hablado
100 millones de pares de veces. Es el Rescue Tint de You Are The Princess. Esto es un tinte que sirve para mejillas y para labios. Entonces, si por ejemplo usáis el factor de protección solar y no queréis usar base de maquillaje, podéis poner esto encima para darle un acabado como más jugoso, se integra muy bien en la piel, aguanta durante muchas horas y podéis usarlo en los labios. Así no tendríais que llevaros tantos labiales porque ya tendríais uno aquí dentro y es diminuto y súper fácil de llevar, así que yo votaría por eso. Cejas, me llevaría dos productos, un lápiz preciso para poder dibujarlas bien, este como siempre es el de Better, ya sabéis que me encanta, es el Look Expert y me gusta que es súper finito y os deja dibujar pelito a pelito. Y luego para fijarla, este gel que también es de Better, es el Brow Booster Gel y es voluminizador, lleva fibrita, entonces fija bien la ceja y la pone gordita y rellenita y el combo hace que puedas rellenar tu ceja y que la fije y aguante durante todo el día sin problemas, así que me llevaría estas dos cosas que además no ocupan nada. Sombras de ojo, aquí donde ya vendría el momento de decir ¿qué me llevo? Porque yo quiero hacerme, yo cuando me voy de viaje siempre pienso que me quiero hacer mil cosas y luego la realidad es que lo que quiero es irme a la calle y tardo nada en maquillarme, pero bueno, os he traído como dos bloques de paletas por así decirlo. Igual que os he dicho antes, no me llevaría una paleta de alta gama porque si se me rompe el viaje es que infarto. ¿Vosotros imaginaros llevar una paleta de Anastasia en la maleta y que cuando llegue a vuestro destino esté rota entera y que la sombra se caiga? No, eso es cruel. Así que yo os propongo algunas de estas. Por un lado os traigo las de W7, estas son paletas relativamente grandes porque son bastante gorditas, es como que podríamos eliminar toda esta zona de aquí y son relativamente grandes, pero son sombras súper económicas, vienen un montón de tonos dentro, son muy buenas y si se os rompen os va a dar igual porque valen 5 euros, la media me parece que son 4,99 y es que reponerla pues no duele, es que se os rompe, se os pierde la maleta y lo último que pensáis es en esto. Yo aquí os estoy enseñando cuatro que a mí me parecen buenísimas, que me encanta, que son la On The Rocks, la Romance, la Delicious y la Seduce. Y os voy a dejar en la caja de información vídeos con cada una de ellas por si os apetece ver cositas que he hecho con ellas. Y bueno, cada una tiene diferentes tonos, eso ya es vuestra elección, con los tonos con los que os sintáis más cómodos o más cómodas. Y por otro lado, una de mis paletas favoritas del mundo son las de Colourpop. Son súper económicas y la calidad que tienen es impresionante. Comparable a paletas de alta gama, tengo algunas paletas de alta gama que no son tan buenas como estas, de verdad. Colourpop en España, ya, por favor. Y bueno, he traído tres para que las veáis porque tienen un tono muy diferente entre sí. Estas tienen de ventaja que son muchísimo más compactas, que son súper pequeñitas, aún teniendo montones de tonos. Y la desventaja es que no tienen espejo, entonces tendrías que buscarlo en otro producto o llevar un espejo aparte. Por un lado tenemos esta, que es la Yes Please en tono amarillo y rojo, ya he hablado también muchas veces de ella. La Dream Street de Kathleen Lights, me encanta, es súper bonita, es como muy inspiradora y tiene para todo. Probablemente si me fuese de viaje me llevaría esta porque creo que es la más versátil, tiene verdes, azules, tonos tierra, para diario, no sé. Y decir que ese tono no es sospechosamente parecido al del Azul Toy. Sospechosamente parecido. Y también me gusta mucho la Good Sport, que esta hoy hice un vídeo de un minuto en Instagram, que también lo voy a tener linkado abajo. Pero bueno, pues yo elegiría una de ellas. Y como ya os he dicho, yo echaría la de Kathleen Lights. Máscara de pestaña, pondría una que fuese waterproof. No son mis máscaras de pestañas favoritas porque no son cómodas de retirar. A mí me cuesta mucho luego retirar la máscara de pestañas cuando es waterproof. Evidentemente aguanta más, pero es que ese es el objetivo, que aguante durante más horas, que no dure bien en la pestaña a lo largo de todo el día, que no se vaya a caer en copito a esta zona que molesta un montón. Y esta es la High Impact Waterproof Mascara de Clinique, pero podéis echar la que a vosotras funcione bien. Pero yo buscaría eso, que fuese waterproof o súper resistente, algo que ya tengáis probado y que podáis modular. Podéis poner varias capas y que no se os apegotone así, si necesitáis reaplicarlo a lo largo del día, pues que no se os convierta aquello en una cosa horrible. También echaría un lápiz de ojos negro que sea relativamente cremoso para que podáis ponerlo en la línea de agua, pero también para que podáis usarlo como eyeliner. Y así os lleváis solo un producto en lugar de dos. Bueno, tendréis que echar un pincel para poderlo difuminar, evidentemente, o sea que en realidad es lo mismo. Si queréis podéis echar un eyeliner líquido, pero yo creo que esta opción es como más versátil porque con un solo producto ya lo tenemos todo. Y este particular está guay porque la parte de abajo tiene su propio sacapuntas, que a veces que nos vamos de viaje se nos rompe la punta o nos la llevamos directamente sin afilar, que yo soy muy así, y cuando llega el momento, ¿qué? Es horrible. Así que esta es una opción muy guay. Para los labios, yo no me llevaría labiales fijos mate, porque normalmente suelen resecar mucho el labio. Es verdad que aguanta muy bien a lo largo de las horas, pero yo lo uso un día y al día siguiente necesito hacerme un exfoliante, ponerme una buena hidratación en el labio. Mi recomendación es que os llevéis o un bálsamo labial que tenga un poco de color, el Tinted Kiss de W7 es súper bonito, o la opción 2.0, que sería un lápiz del color que queráis, este es el que me he aplicado yo hoy, y un gloss o un bálsamo hidratante que sea más
fluido. Así con esta os aplicáis un poco de color y con esta os ponéis la hidratación. Y podéis estar todo el día con el labio maquillado pero hidratándolo. Y yo creo que eso es lo más. Además, si el gloss que usáis es transparente, pues podéis echar un par de lápices, o a lo mejor uno más oscuro, uno más clarito, lo que sea, y ya tendríais dos opciones de labiales para tener el labio siempre hidratado y con el color que queráis. Porque yo no sé a vosotras, pero a mí en los viajes los labios se me resecan un montón. Y si fuese que siempre viajo en invierno, diría, ah, por el frío. Pero no, me pasa siempre, no entiendo por qué. Otro consejo que quiero daros es que os llevéis esponja en lugar de brocha. Y se lo... esto está sucio porque me acabo de maquillar, así que no lo voy a enseñar mucho. Pero las esponjas de maquillaje sirven para aplicar una mayor cantidad de productos que una brocha simplemente. Por ejemplo, para el rostro, yo con una esponja puedo difuminar el colorete de líquido que os he enseñado antes, la base de maquillaje, el corrector, y no necesitaría tres brochas, una para cada una de esas misiones. La podéis lavar cada vez que la uséis, que las brochas ya sabéis que tenéis que esperar a que se sequen para volverla a usar. Y si por ejemplo en lugar de productos en polvo sois más de productos en crema, lo podéis hacer todo con la esponja, la verdad es que es genial. Y si tenéis la ojera reseca y selláis esta zona con la esponja, vais a sellarla bien con los polvos, pero además se va a quedar más hidratada, más natural, más fresca. Así que yo sé que son un rollo porque luego hay que volverlas a guardar y están húmedas y es como da cosica, pero de verdad que yo, no sé, a mí me gustan mucho las esponjas. Y entonces de esa manera ya solo nos quedaría coger unas brochas para los ojos y algún detalle que creáis en el rostro. Yo por ejemplo necesitaría la de contorno y eso, pero eso no es un consejo, que no he incluido pinceles y brochas y todo eso, pero pues consejo. Un spray fijador, esto es muy importante, muy, very important. Fijador. Una vez que tengáis el rostro maquillado, yo os recomiendo que antes de la máscara de pestañas, para que no se os vaya a caer en copito ni nada de eso, lo suyo es que uséis un spray fijador. A día de hoy, yo no me había enamorado nunca de un spray fijador, lo veía como muy... lo usaba, pero tampoco veía yo que fuese un... ¡buah! Esto me ha cambiado la vida, este spray ha hecho que mi maquillaje dure todo el día, hasta que probé este. ¿De qué está hecho esto? Es magia, es ilusión, es maravilla. Maravilla cara, pero una maravilla muy buena. Este es el formato de viaje, sí que lo podéis llevar en el bolso también. Es genial. Bueno, es el All Nighter de Urban Decay, creo que no lo llegaba a decir. Me empezaba ahí a deshacer en elogio para él. Y ya solo nos quedaría un detalle que yo incluiría dentro del kit de maquillaje, que serían toallitas para eliminar los brillos. Si tenéis el rostro graso, mixto o lo que sea, para absorber todos los aceites que genera la piel durante el día y poder retocar y, ¿sabéis?, reaplicar maquillaje o sellar con polvo o a lo mejor retocar cualquier cosita que os haga falta, pero primero es muy importante que quitéis la grasa de la piel, porque si no, al poner cualquier producto en polvo encima, como que se hace como una pasta un poco rara. Sí, es como una pasta, es como cuando haces una mascarilla de arcilla verde en tu casa, pero bueno, en fin, ya está. Voy a meterlo todo en un neceser para ver el espacio que ocupa. Un segundo. Y me sobra espacio, ¿eh? No os creáis que esto está apretado. Lo único que he dejado fuera ha sido esto porque es el formato de XL, no es el de viaje, y yo normalmente no me llevaría este, me compraría el otro que es mucho más chiquitín y es más cómodo de llevar y eso, pero como caber, lo que es caber, cabe. Lo que pasa es que ahora se ve más armatoste, pero bueno, ahí está todo el maquillaje necesario, sin herramientas, la esponja se va adentro, pero no he echado ninguna brochita, pero cabe. Y aquí lo llevaríamos todo, para estar fuera 3 días o casi 3 semanas. Porque aquí está todo. Y eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os resulte útil y que os haya dado alguna idea o os haya dicho algo que a lo mejor no habéis pensado, no sé. Y si se os ocurren a vosotras ideas o tenéis truquillos para los viajes, productos que sean multifuncionales, que os gusten, o bueno, cualquier consejo que queráis dejarnos abajo, contárnoslo y así empezamos nuestras conversaciones, que me encanta. Me encanta ver cuando vas a leer los comentarios, me encanta ver cómo echáis una mano la una a la otra y os dejáis enlaces de cosas y os dais consejillos y os contáis, ay, pues me ha encantado esto y no sé. Es muy guay, es como tener una especie de grupo de amigas gigante. Es guay, muy guay. Y eso ha sido todo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sea útil. Y nos vemos dentro de muy poquito con un café. Que hoy no me lo he hecho porque son las 8:15 de la tarde. Muchas gracias por estar al otro lado. Un besazo enorme. Oye, si os vais de viaje, decidme a dónde, que soy muy curiosa. ¡Chao! Cada piel es un mundo. Voy a estornudar, creo. Un momento. No. Bases de maquillaje, yo tenía otra... la Double Wear de... La Double Wear... ¡Jol! Un momento...